estamos hoy con una medida de fuerza a nivel país, de tal manera a defender nuestro presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, que se va a tratar el día de hoy a las 9 de la mañana. Están convocados los senadores en el Congreso Nacional. Nos tomó también un poco de sorpresa a nosotros el día de ayer, por eso tuvimos que organizarnos y no sacar un comunicado oficial. Fue todo muy rápido este tema. Tuvimos eco favorable en la Cámara de Diputados, tuvimos un informe favorable de la bicameral de presupuesto, y ojalá lo que la ANDE pidió se pueda aceptar el día de hoy. Claro, esto está dentro del estudio del presupuesto general de la Nación. Así es, hoy van a tratar en general el presupuesto general del ejercicio fiscal 2023 y seguramente después ya estarían entrando a nivel de cada institución, ¿verdad? La ANDE tiene un promedio aproximado de 10 billones de guaraníes, lo que solicita para el ejercicio fiscal en todas sus áreas, en todos sus rubros, ¿verdad? La parte técnica, la parte administrativa, la parte comercial, la parte financiera, para tener un presupuesto digno para todos los compañeros. Sabemos que la ANDE, somos 5.200 funcionarios a nivel país. Acá en la región de Guairá estamos, en el departamento estamos 120 funcionarios, y en la parte administrativa estamos 60, que hacemos oficina todos los días acá en la región. Nuestro. ¿Hasta qué hora prevén estar aquí frente a la oficina para ejercer presión ante esto? Y esta medida de fuerza convocada por Citrande en un convenio estratégico con la ANDE es de 7 de la mañana hasta las 15 horas el día de hoy. Mañana tenemos oficina normal. Vamos a ver cómo salimos hoy en la Cámara de Senadores. Ojalá que tenga un resultado positivo esta medida de fuerza y podamos lograr un presupuesto acorde a lo que es la institución el año que viene. Claro, por hoy entonces cerradas todas las oficinas regionales. Todas las áreas de la ANDE hoy están cerradas a nivel país. El departamento de Guairá no escapa de eso. Todo lo que es atención al cliente, lo que es caja, lo que es centro técnico, lo que es centro de lectura, lo que es financiera, todo está cerrado por el día de hoy. Estamos informando a nuestros usuarios que pasen a pagar a las bocas de cobranza que tenemos a nivel país, y que por el día de hoy nos disculpen por este inconveniente que le estamos ocasionando por esta medida de fuerza. Claro, hasta en este caso, ¿cuántos son los funcionarios que se están manifestando hoy? Acá en Guairá tenemos 120, que estamos en todas las, nosotros le llamamos SAR a nuestras diferentes oficinas. Tenemos oficina en Independencia, tenemos oficina en Iturbe, en Paso Yovay, tenemos en Garay. Todos están atentos a este llamado, cada uno están haciendo en sus bases. Estamos 120 a nivel Guairá y 5.200 a nivel país. Toda la ANDE hoy está parado en defensa de su presupuesto. En caso de que no se apruebe esto, que no se incluya el aumento que pide la ANDE, que es lo que van a hacer también como sindicato. Y tenemos información de que se conversó con los líderes de bancada de la Cámara de Senadores, tanto del Partido Colorado como el Partido Liberal, como el Frente Guasú. Tenemos muy buena información de que nuestro presupuesto va a ser aceptado. Sabemos que hay presión desde el Ejecutivo para que sufra un recorte importante desde la conducción del gobierno de turno. Sabemos de que están presionando para que haya un recurso. Ojalá que eso no suceda, porque sabemos que la ANDE es una institución netamente técnica. Tenemos que garantizar el sistema interconectado nacional a nivel país, de tal manera que tengamos siempre un servicio óptimo para todos los ciudadanos de esta República.